Bueno, pues vamos a presentar el día de hoy la iniciativa que estuvimos trabajando ya desde hace varios años con la constitución de algunos presidentes y que de alguna manera trajo como consecuencia el encarcelamiento de varios presidentes auxiliares y que fue la mano dura más fuerte que pudo haber hecho este gobierno. En donde en una manifestación todas las juntas auxiliares decidieron decirle al gobierno que tenían que derogar la ley porque les estaban quitando las facultades y los estaban desapareciendo. La respuesta fue artefactos donde lesionaron a comunidades y a gente de la población de San Bernardino, Chalchihuapa. De ahí inició la historia de criminalizar a los pueblos, a las más de 500 juntas auxiliares. Yo espero y le quiero pedir a mi compañera diputada que a nombre de mis compañeros que están conmigo, presidentes auxiliares, hagas tuya esta reforma. Esta reforma representa el sufrimiento de las comunidades, el encarcelamiento de la gente, de los presidentes auxiliares y además la lucha y la resistencia de los pueblos en no desaparecer. Roxana Luna, PRD.